Mi gente, buenos días. Mi nombre es Luis Vargas. En esta ocasión ando nuevamente con mi buen amigo Irving Corona de aquí de la Caporala. Ya allá también viene nuestro amigo Mario. El día de hoy venimos a calarle a la jigueada. Ya tenemos el equipo listo. Tenemos algunos convitos ya preparados con Jig Supercast. Y pues bueno, vamos a darle, amigos. No hemos bajado ni un solo jig. Vamos llegando al punto. ¡Ánimo! Bueno, ahí vamos. Hay una piedra, güey, onda, pero una piedra, a la piedra. Ahí estamos. Ahí está. Ahí está, amigos. Cocinerito. Estamos usando hoy este grupo 4000. Ahí está el jigcito. Ahí está. Traemos algo bueno, amigos. Opa. Ándale, ándale. Sí, güey. Mira, vale. Peleando muy bien ese animal. Le cambié de jig, amigos. Le puse un jig de 3 onzas. A ver si nos da chancita de arrimarlo. A ver, asómese aquí. Es un jurelón. Una puñé. Una puñé. Ahí está. Jurelillo, el jurelón. Bueno, algo salgo, ¿eh? Aprendo mucho, ¿no? ¿Una qué? Chula. Dale, chula. Algo. ¿Una cierrota o qué? ¿Cierrona? No, no, es un Rainbow. Es un Runner. Ahí, tranquilo, ahí. Tranquilo, ahí. Ay. Yo. Bien. Yo. Algo bien. Algo bien. Pues el Capi Irving se acaba de estrenar aquí con este. Nosotros le decimos albacora. En inglés, ¿cómo se llama? Rainbow Runner, ¿no? Rainbow Runner. Muy buen filetito. Muy bien. Está muy bonito y pues ahí salió con Jig Supercast 4 onzas, amigos. Vamos a seguirle echando porque está poniendo bueno. Ahí está. Opa. Uy. Ahí estamos, amigos. Ay, cabrón. ¿Hay piedra aquí levantada? No, ¿verdad? Mira, vale, qué carrerón. Eso pasa, amigos, cuando uno viene a buscar bichos buenos con equipo ligero. Hay que pelearlos. Empezó a levantar. Tortugón. Tortugón, ¿ah? Puede. Es la primera vez que un supercast de 4 onzas saca una tortuga. ¿De un jurelón? Todo puede ser. Pargón. Está cabeceando como pargo, ¿eh? Está cabeceando. Mira, mira el pargón. Pargón blanco. Pues con razón, cabrón, con razón jaló. Ya nos habíamos emocionado. Ay. Récord. Pues ahí está, amigos. No era lo que pensábamos, pero definitivamente es un animal muy pesado para el equipo, pues, porque traemos solo 30 libras ahí, la verdad, muy buena pelea, ¿verdad? Ahí va, amigos. Como bala. Aquí Charlie. Pues el Mario ya anda bien pegado. Está bien trincado con un bicho. Parece ser un buen bicho. Jaló bien. Vamos a ver cómo se comporta en la pelea. Buena carrera pegoda, compa. Tenemos el supercast de 4 onzas. Color verde. Color verde o jotón. No de jalado. No voy a resultar ser un barriletón. A lo mejor es un barrilete, pero de altura, compa. El gancho. Ah, es atún. Es atún, güey, es atún. Gancho, compa. Este es el gancho, compa. Qué buena atún, cabrón. Qué chulada, compa. Y bien comido ese jig, ¿eh? Ya salió el filete. Amigos, pues hasta aquí vamos a dejar el video. La verdad, tuvimos algo de acción. Mi compa Mario se chingó un buen atún ahí. El Irving se chingó un buen arcoíris. Le decimos arcoíris o albacora. Yo la verdad anduve desalado como siempre. Se quedé por los jureles y cocineros. Pero pues la verdad el día estuvo pues súper nublado, lloviendo todo el tiempo que estuvimos pescando, y pues ni modo, así nos tocó el día de hoy, y pues sacamos aunque sea algo. Vale, acuérdense de suscribirse al canal y darnos un buen like por ahí. Les voy a dejar la información de mi compa en la descripción para si gustan salir a pescar con él. Ánimo amigos, ahí estamos.